Hola, hola, ¿cómo andan los amigos de YouTube? Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, sí, no sé qué si ¿Qué? es día o es tarde. Depende. Sí, todavía no comimos, así que buenos días. Estamos por comer, nos vinimos acá, un lugar horrible, poco conocido para los vecinos de San Fernando. Estamos en San Fernando. Esto sería la calle Ricardo Rojas en Victoria, pero pegada al río. No es de muy fácil acceso, pero después vamos a contar cómo acceder a este paraíso. Como verán, domingo, 1 de la tarde y hay muy poca gente. Se escuchan las chicharras, porque hace calor. Y bueno, y acá tenemos el río, ¿verdad? Hay varias guarderías náuticas y esta parte se ganó al río, o sea, se ganó a la costa, porque esto antes era un club, el club que está acá. Y bueno, por un convenio con la municipalidad, se expropió, se podría decir, no sé cómo fue el arreglo, donde retomaron para el municipio esta parte de la costa. Esto es de acceso totalmente gratuito. Hay mucha sombra, muy lindo para venir a pasar el día. El único problema que hay es que no hay baños. Y el baño más cercano está en la estación del tren de la costa de Punta Chica, que son más o menos unas 10 cuadras de acá. Y hay que ver si el baño estaba abierto también, ¿no? Si te dejan entrar. Sí, esas Eso. estas. Ah, sí, de la estación, sí. Claro, pero son raras esas estaciones porque es como que es medio como privado. No sé, son cosas raras. Un día vamos a tener que tomarnos ese tren. Yo nunca me lo tomé. En casi 20 y pico de años que existe, nunca me lo tomé. No, yo sí ando en ese tren. Bueno, tenés suerte. Anduve cuando recién se hizo y después ahora que quedó chiquitito, cortito, Claro. está diferente. Y ahora es de un precio más popular, porque al principio era como muy elitista y valía bastante caro el pasaje, y ahora es como que es más de lo mismo. Pero bueno, el recorrido es Tigre Olivos, a la altura, termina ahí en la Quinta de Olivos, y arranca en Tigre, al lado del casino del Parque de Parque la de la Costa. Costa. De hecho, lo hicieron los del Parque de la Costa, creo, porque tiene el mismo logo y todo, y se hizo en la misma época. Pero bueno, no tuvo éxito, como todas esas cosas modernas de los 90. Así que bueno, vamos a comer las empanadas que hicimos La parrilla. anoche a la parrilla, y bueno, acá con Elena disfrutando del espacio. Costanera Punta Chica se llama. Para ingresar, si viene uno por Libertador, tiene que doblar en Martín Rodríguez, creo que es la calle, va derecho hasta el tren de la costa, pasás la vía, 1 cuadra, te chocas con el club Marina Punta Chica, se llamaba, ¿no? Marina Punta Chica, y ahí haces 100 metros a la izquierda y tenés la entrada de estacionamiento. El estacionamiento también es libre y gratuito, como el predio. Lo único que volvemos con el tema de no tener baño,
Recién vinimos con Andy de la estación de tren. Al baño. Que fuimos al baño. Y bueno, no. Es así. Decí que vinieron una pareja de amigos y se quedaron acá en custodia de la perra, de la mesa y de las sillas. Ahí vamos al encuentro. Sí. Tantos años que no nos vemos. ¿A dónde estaba? Acá está Matías y Lorena haciendo el aguante. Saluden. Hola. Hola. Y Elena también nos saluda.